¿Su nombre, señor? Robert Brewster, señor. Muy bien, ¿y usted? Deepak Mehta, señor. ¿Y su nombre? Eugene Field, señor. Field, ¿y usted? Martin Blythe, señor. ¿Es una pregunta? No, señor. Me llamo Martin Blythe, señor. Muy bien. Todos saben sus nombres. ¿Seré capaz de recordarlos? Señor Blythe. ¿Yo, señor? Sí, usted. No el señor Field de su derecha, ni el señor Gray de su izquierda, ni el señor Diesel que tiene detrás. Usted, señor. ¿Quiere hacerme el favor de ir al fondo de esta clase y leer en voz alta la placa que está colgada sobre la puerta? Soy su Trugnajunte. Muy bien, más alto, por favor. Sí, señor. Soy su Trugnajunte, rey de Ansa Misusa. Soberano de la tierra de Elam. Yo destruí Sipar. Tomé la estela de Naran. Estela. Tomé la estela de Naran Sin y la traje a Elam, donde la erigí como ofrenda a mi dios. Shutrugnajunte en 1158 a.C. Muy bien, señor Blythe. Gracias, puede sentarse. Shutrugnajunte, ¿conoce a alguien a ese hombre? Pueden consultar los libros. No lo encontrarán en ellos. Shutrugnajunte. Rey, soberano de la tierra de Elam, el que destruyó Sipar. Sin embargo, sus gestas no las recoge ningún libro de historia. ¿Por qué? Porque la gran ambición y la conquista sin contribución al bien común no tienen ningún valor. ¿Y ustedes en qué piensan contribuir? ¿Cómo les recordará la historia? Shutrugnajunte, totalmente olvidado. No como los grandes hombres que ven aquí, Aristóteles, César, Augusto, Platón, Cicerón, Sócrates, gigantes de la historia, hombres de un marcado carácter, cuyos méritos y triunfos sobrevivieron a su época y sobrevivirán incluso a la nuestra. Su historia es nuestra historia. Yo soy el profesor Handert. Bienvenidos a la civilización occidental, los griegos y los romanos.